Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, compañeras diputadas y todos los que siguen esta transmisión. En Quintana Roo tenemos elementos naturales, arquitectónicos y culturales que sirven de base para las artesanías y gastronomía, generando productos locales con identidad. Un producto hecho en Quintana Roo hace una auténtica diferencia técnica de cualquier otro producto, teniendo como resultado una respuesta emocional positiva y apego al producto por parte del consumidor. Como pueden ser figuras elaboradas en madera, una deliciosa salsa de chile habanero o dulces con fruta de la región, o cualquier otro producto creado con la esencia e identidad quintanarroense. En el año 2014, el Gobierno del Estado, con la finalidad de fomentar la oferta comercial de productos elaborados en la región y promover que las MIPYMES del sureste se integren a la cadena productiva de los sectores motores de la economía, puso en marcha el proyecto de la marca Hecho en Quintana Roo, distintivo que respalda productos de alta calidad realizados por empresarios regionales, describiendo el lugar de origen de los productos que se amparen bajo esta denominación. Los productos que acceden a este distintivo, gracias a la capacidad y dedicación de sus creadores y colaboradores, han logrado fortalecer la economía e incursionar en el mercado competitivo, al ser distribuidos en cadenas comerciales que ofrecen productos de calidad. Actualmente, el programa Hecho en Quintana Roo cuenta con un padrón de 170 productos. La presente iniciativa tiene reformas a la Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para el Estado de Quintana Roo, que tienen por objeto fortalecer el emprendimiento y el impulso comercial de las pequeñas y medianas empresas, distinguiendo su producto por su calidad, competitividad en el mercado y denominación de origen. De igual forma, otorgar certeza jurídica a las y los pequeños y medianos productores que han aprobado la certificación de sus productos con el distintivo Hecho en Quintana Roo, de que estos van a continuar dentro del mercado local, nacional e incluso internacional, bajo un marco normativo que fortalezca los mecanismos de promoción y comercialización de los productos con el distintivo Hecho en Quintana Roo. Lo hecho en Quintana Roo está hecho con amor por nuestra tierra. Es cuanto.